Muchas gracias a los que nos están acompañando. No se vayan, en unos cuantos minutos empezamos. También agradecemos y comparten la transmisión para que más personas se unan a esta mesa de diálogo. Gracias por acompañarnos. No se vayan, compartan la transmisión para que lleguemos a más personas. Muchas gracias. En unos cuantos segundos más iniciamos. No se vayan, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una semana más a Política en 18, el proyecto de divulgación política nacional e internacional, donde discutimos respecto a lo relevante y lo no tan relevante. El día de hoy no solo tenemos un tema muy interesante sobre la mesa, sino también tenemos una serie de invitados que nos complace estén entre nosotros. Damos la bienvenida a Samuel, actual estudiante de Náhuatl en la ENAL y de Letras en la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias por acompañarnos, Samuel. No, gracias a ti, bueno, a ustedes también por invitarme aquí a la transmisión y pues especialmente para hablar de este tema pues tan importante y que ha dado un cambio radical en estos meses, ¿no? A su vez, tenemos el honor de contar con la presencia de Cupig Vargas, estudiante de Pedagogía de la UNAM y quien cuenta entre sus proyectos con el de Bibliotecas Comunitarias en la Sierra Mije de Oaxaca. Cupig, un gusto tenerte aquí hoy. Gracias, David. Me da también muchísimo gusto estar con ustedes y también como poder platicar de estos temas entre jóvenes. Entonces, estoy muy contenta también de estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, sin más que agregar, Saxton, ¿nos puedes dar un poco de contexto acerca del tema que hoy abordaremos? Por supuesto. Hola a todo el público. Primero, vamos a entender lo que ocurrió. El 18 de noviembre de este año se aprobó por unanimidad, sí, la iniciativa para que la Constitución mexicana reconozca en igualdad a las 18 lenguas originarias vivas en nuestro país y al español. Este proyecto de ley busca reformar el artículo segundo constitucional con la adición de un párrafo para que todas estas lenguas indígenas se hablen que se hablan en el territorio mexicano junto al español sean reconocidas como las lenguas nacionales. Esto es bastante interesante, ¿no? A pesar de que aún falta la aprobación en el Senado, sería la primera vez que se reconocen lenguas nacionales, puesto que ni el español figuraba como tal ante la ley. Esta es una iniciativa de un diputado de Morena llamado Irán Santiago Manuel, que expuso que se busca reconocer en la Carta Magna a las lenguas indígenas con una implicancia de tres elementos, ¿no? El primero sería permitir y fomentar el uso de las lenguas. Segundo, el reconocimiento y el respeto como lenguas vigentes y con la misma validez que el español, sobre todo ante las instituciones, porque, por ejemplo,
No se pueden llevar a cabo juicios en lenguas indígenas, o por lo menos no hay la intención por parte de las autoridades, ¿no? Y la promoción, ¿no? Como obligación del Estado mexicano de que de dotar a los espacios educativos de estas de este uso de lenguas, ¿no? Eso es lo que tenemos en la mesa y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y me gustaría iniciar esta ronda con una pregunta para Cubij. Para ti, ¿qué significa esta reforma? Como una persona que es residente de una área donde se hablan lenguas indígenas, ¿no? Se habla un dialecto indígena. Bueno, para empezar, bueno, les agradezco un montón estar aquí y solo hacer como una aclaración. Las lenguas indígenas mesoamericanas originarias son lenguas y ya podemos entender que dentro de todo este panorama de lenguas existen variantes dialectales. En mi caso un poquito más particular podría hablar como de la lengua de la que estuvo más cercana, que es el mije. Hay 5 variantes dialectales en todo el territorio de la sierra y también parte de lo que se conoce como el Istmo. Entonces, esos son los dialectos, ¿no? Porque hay como muchísimas veces que se dice que una lengua indígena es un dialecto, ¿no? Entonces, no tiene la misma veracidad que una lengua como las que se hablan, las lenguas hegemónicas, ¿no? Que son el español, el inglés y el francés. Entonces, hasta en el español hay variantes dialectales, ¿no? Hay una variante dialectal que es como de no sé, del sur de México, y una variante dialectal que va a ser en Cuba, y una variante dialectal que se va a hablar, no sé, en Colombia. Entonces, es ese cambio, ¿no? Y bueno, la segunda cosa que les quiero comentar es que, bueno, ¿qué significa todo esto para, no solo para una parte en especial, sino como para todo el país? Entendemos que por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tenemos como 63 lenguas reconocidas en todo el territorio mexicano, ¿no? Esta parte que abarca políticamente el territorio mexicano. Y no solo eso, sino también en esas lenguas, en esos idiomas, pues hay variantes dialectales. Entonces se hace como una suma más amplia de lo que se puede hablar en México. Y esto también se comprende como 63 formas más las variantes dialectales de las que se puede concebir el mundo, la vida, la naturaleza, la forma de gobernar y también muchísimos de los conocimientos que existen. Y bueno, ya después de esto, también quiero apuntar mucho a que, bueno, yo ahorita vivo en valles centrales del estado de Oaxaca, y ahorita, como regresé después de esta pandemia, y yo creo que cuando yo viví aquí, que fue como durante la preparatoria, la verdad es que mi conciencia social y mi análisis social no era tan amplio como lo es en este momento, que ya pues vengo un poco con un ojo más crítico, o a lo mejor académico, que te incita muchísimo la universidad. Entonces, me he dado cuenta durante este tiempo que la ciudad de Oaxaca, o la capital de Oaxaca, se conforma mucho por migración como de las 8 regiones. Entonces es un territorio donde se conforman pues no solo varias culturas, sino también varias lenguas, y es importante como recalcar esto, ¿no? O sea, el lugar en donde yo vivo, aquí una de mis vecinas habla mixteco, otra de mis vecinas habla zapoteco, pero bueno, también ahí hay como una especificación que hay que decir, que una de mis vecinas, no sé, habla ñusabi y la otra habla diachón, que son las autodenominaciones que hay de las lenguas. Entonces, converger como con toda esta diversidad lingüística es muy importante, y es, no sé, es más que importante, interesante, que es la única lengua. Es más, yo creo que en la Ciudad de México hay muchísima población, y hasta una población nacional que converge, que hablan como otra, que hablan distintas lenguas. No sé, yo creo que el compañero que estudia en podría como nuestro panorama sobre eso. Ahora, el tercer punto es muy, o sea, converger de esta manera pues es muy natural, sobre todo en territorios como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y hasta en la misma Ciudad de México. Lo que sucede es que nunca había sido reconocida de esta manera, o sea, nunca había tenido el territorio mexicano, la Constitución mexicana, un idioma oficial, sino ni siquiera había como asentado uno. Y más allá de la cotidianidad, o sea, esto sigue sucediendo y va a seguir sucediendo, pero ahora que esté reconocida la Constitución, pues abre varios caminos y varios ejes de trabajo. Uno de ellos, que en los que yo creo que podría hablar un poco más, sería como en el camino de trabajo de la educación.
Entonces, yo creo que esa es una puerta a partir del Estado y también hay que saber, ¿no? Que cuál es, no sé, si bien las políticas públicas se implementan por una necesidad de la propia o una propuesta de la sociedad civil, es importante como decir, ¿no? Después de esa política pública ya está sentada en la Constitución, pero ¿cómo vamos a garantizar que esa política pública sea beneficiaria para las personas en las que está, no sé, está centrada? Muchas gracias por tu comentario y gracias por aclarar lo de los dialectos, ¿no? Yo creo que en general falta mucho por abordar esos temas en México, ¿no? En todos lados, ¿no? Inclusive en la academia, ¿no? Yo realmente no tenía tanta conciencia de eso y muchas gracias por aclararlo para todo el público y para todos aquí presentes. Bueno, ahora teníamos otra pregunta preparada para un compañero que no llegó, así que vamos a ir directamente a la primera ronda. Y esta ronda la abro con la siguiente pregunta. Y las dejo abiertas para todos. ¿Por qué creen ustedes que se tardaron tantas legislaturas, tantos años en dar este paso de considerar a las lenguas nacionales, digo, a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, y no solo a ellas, sino también al español? ¿Por qué se tardan tanto en dar este paso constitucional? Daniel, empezamos contigo. Sí, bueno, primero que nada agradecer mucho a Cubic nuevamente por su presencia y vaya por el comentario que nos hace, que considero es bastante valioso. Nos brinda una perspectiva muy amplia que también podemos empezar a partir respecto a los puntos que fue comentando. En cuanto a esta pregunta que mencionas, yo creo que son varios los factores y varias las razones por las que no se le dio tanto peso o no se pensó en que esto era una reforma necesaria o una reforma que se tenía que hacer. Entre ellas, diría que el hecho de que llevamos 500 años con esta idea de que vencieron a las civilizaciones que estaban aquí, de que España vino a dominar totalmente, a establecerse totalmente, pues va como que generando esa ideología, va generando esa idea de que ya es algo que no existe. Es algo que se extinguió, es algo que se conquistó, es algo que nos inculcaron que ya no debe de tener como tal ese lugar, sino que todo lo que predomina es el español. Esa herencia española directamente de España, valga la redundancia, que nos trajeron. Eso por un lado. Y por otro, yo diría que también es el hecho de, y vaya, a lo mejor metiendo un concepto que no muchos alcancen a comprender en su totalidad, que es lo que es el neoliberalismo y el capitalismo en su objetivo o en su búsqueda de desaparecer esta identidad nacional, de que todo se vea a través de un mercado en muchas ocasiones y de que no exista como tal estas raíces y de que no existe este conocimiento del pasado, de nuestra historia. Entonces, también siento que en parte fue por eso, por querer seguir como con esa línea y con ese plan de desaparecer esta parte de la identidad nacional. Esta parte de reducir como el lugar al Estado y finalmente también de reducirnos como memoria histórica. Entonces, yo diría o mencionaría principalmente esas dos razones. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Igual, agradecer mucho por la participación de todos los que están aquí presentes y también todos los que nos están escuchando. Es un honor estar compartiendo este espacio con una paisana mía que acabo de enterar. Me da mucha alegría. Y con el objetivo de responder la pregunta, pues, consideremos que en un país, México, con estas 69 lenguas, de las cuales 68 son indígenas, pues es relevante este acervo cultural que es bellísimo, o al menos desde mi perspectiva resulta bellísimo. Pero también hay que entender que esta falta de reflectores que hemos tenido para tal como el concepto de lenguas indígenas, pues demuestra una falta de conciencia en primer lugar, pero también el por qué hasta este momento, hasta hace unos meses, me parece en noviembre, se aprueba esta en la Cámara de Diputados, pues esta iniciativa de reforma constitucional. Yo creo que responde mucho a un estudio que presenta la INEGI, que a lo largo de 200 años, pues pasamos de un total de 65% de personas que hablan lenguas indígenas a tan solo un 6.5%. O sea,
¿cuánto se ha reducido? Y yo creo que, o al menos considero que es una llamada de alerta, porque sí, México se apropia mucho de que somos un país con mucha cultura y pues recordamos nostálgicamente toda esta historia que hemos tenido, todo este contexto, pero queda en eso, en momentos históricos muy lindos y en representaciones que en ciertos puntos históricos, como a lo mejor el mes de septiembre, que es el mes patrio, realza como mexicano esta identidad, ¿no? Entonces yo creo que esa es la respuesta. Espero, al menos optimistamente, que ya nos estemos dando cuenta de que todo este bagaje cultural pues se esté reduciendo y que es momento de empezar a hacer algo al respecto. Entonces, esa sería mi respuesta a la pregunta, Zach. No sé si me esté, si se me está escuchando bien. Sí, sí te escuchas bien. Sí, sí te escuchas muy bien. Ah, gracias. Samuel. Bueno, pues, sí, contestando la pregunta también, pues, para empezar, pienso que este reconocimiento de las 68 lenguas indígenas y también del español es como un primer gran paso, ¿no? Es el inicio al reconocimiento y a cambiar el estatus de las 68 lenguas indígenas que no han estado tan visibles durante los últimos 500 años. Yo pienso que, antes de la idea esta de crear un Estado-Nación que se dio a finales del siglo XIX en México, tampoco se visibilizaba tanto las lenguas indígenas, pero yo creo que ese fue un punto muy importante para que empezaran a desaparecer, empezaran a morir las lenguas, empezaran a ser desplazadas por el español, porque en ese momento querían hacer una nación unificada y esa nación solamente se podía lograr con una sola cultura, que era la cultura mexicana, y con una sola lengua, ¿no?, que era el español. Entonces, a partir de ese momento, pues el español era la lengua que todo el mundo tenía que hablar y la lengua que entonces tuvo el mayor prestigio sobre todas las demás lenguas indígenas, que en ese entonces yo creo que eran más de 68, porque las que quedan vivas ahorita son esas, ¿no? Entonces yo pienso que tiene que ver con eso. Y otro momento importante y que yo creo que alzó la voz de muchos pueblos indígenas fue con el movimiento zapatista. Entonces, en ese momento ellos salen y dicen, es que estamos nosotros también compartiendo espacio en el país, pero nosotros no hablamos su misma lengua y también queremos ser parte, ¿no? Entonces, yo pienso que a partir a finales del siglo pasado fue cuando de nuevo se empezó a retomar. Pero pues pienso que también podría ser un hecho un poco tardío, porque, digamos, los 500 años que ya pasaron, pues han servido para que de alguna forma se hayan creado todos estos estereotipos y todos estos prejuicios hacia las lenguas indígenas, ¿no? Y que no se les diga lenguas, por ejemplo, que se les diga dialectos, como justamente nos decía Cupig, que esa palabra todavía se sigue empleando como de manera despectiva, o sea, no dicen como habla lengua náhuatl, sino habla dialecto náhuatl o habla dialecto, no sé, tzotzil. Entonces, yo creo que también debería empezar a haber un cambio pues en la sociedad, desde empezar a llamarle a las lenguas como lenguas, no como dialectos. Y pues ya yo pienso que tiene que ver pues con procesos sociales que se han dado desde hace algunos siglos. Me gustaría. Bueno. Adelante. Bueno, yo quería participar y también como que hay muchísimos temas en la mesa que podemos apuntar, como esto que decía Daniel sobre el capitalismo, el neoliberalismo. O sea, creo que no somos ajenos a esos porque justo vivimos en ese momento histórico y en ese sistema económico y político, ¿no? Entonces eso nos atraviesa. Yo creo que hay que apuntar bastante a que no es el sistema, ¿no? O sea, no es como algo que esté fuera de nosotros, sino es algo que se legitima con nosotros y con nuestra persona. O sea, al final, ¿quién es? A lo mejor, o sea, existe como en este imaginario de lo que es el neoliberalismo y la globalización, pero se materializa a través del sujeto y eso es como muy importante recalcarlo. Ahora,
También se me hace muy importante, como lo que decía mi compañero Samuel, apuntando mucho a lo de el Estado-Nación. Y yo a veces pienso que México es como un invento, o sea, es como, eso, es como Santa Claus, ¿no? ¿No? No es México, son los papás. Entonces, hay que también pensar que los problemas sociales que tenemos en este momento son problemas históricos que se fueron acumulando a través como del tiempo, que se fueron anclando en muchos sistemas de opresión, y uno de los sistemas de opresión que es el sistema de opresión es el colonialismo. Entonces, México, bueno, el territorio mexicano fue atravesado como por mucho colonialismo, y uno de los resultados fue justo eso, ¿no? Conformar un Estado-Nación. Y apuntamos mucho a antes de la llegada de los españoles, y aquí podríamos decir, bueno, aquí no era como México, ¿no? Eran como muchísimas, grupos sociales, grupos que tenían un sistema de gobierno, que tenían una cultura y en específicamente una lengua, y vemos mucho como los poderíos, ¿no? En Oaxaca creo que estamos muy familiarizados con el poderío zapoteca, el poderío mixteca. Entonces, eso creo que se realza muchísimo en los libros de historia, y es algo como de wow, ¿no? Los mixtecos y los zapotecos peleaban por territorio, los mijes. Sin embargo, eso ahorita ya en el momento es como ya no es un realce, y lo vemos como en este momento en el que se dice, es que tú no hablas una lengua, ¿no? Hablas un dialecto, hablas el dialecto mije, o hablas el dialecto mixteco, o hablas el dialecto zapoteco, cuando no se le da la misma relevancia. Entonces, creo que hay que apuntar que se conformó geográficamente así y se conformó en un Estado-Nación. Y una de las herramientas para conformar un Estado-Nación y para saber que, como para sí, ¿no? Para conformarse de una manera identitaria es el nacionalismo. ¿Y cómo se da ese nacionalismo? Pues a través de la única vía que existe, la educación. Y aquí vamos a pensar qué papel jugaron las escuelas, como también en la idea de que hablar una lengua mesoamericana originaria o indígena estaba mal, y lo vemos como con todas las políticas de Vasconcelos, y es algo como que se me hace muy curioso, porque a Vasconcelos se le aplaude muchísimo como ser el que concilió, ¿no? Porque muchas de las revoluciones se concilian a través de la educación. Entonces, el que consolidó la educación mexicana fue Vasconcelos en la SEP, y le dio una identidad a México. Pero qué tan como vulnerable fue esa identidad a México para tener en este momento el problema de la desaparición de lenguas o la muerte de lenguas indígenas. Pues muy buenas sus participaciones, debo decirlo. Creo que sin duda estamos hablando de un problema estructural, ¿no? Concuerdo con gran parte de sus puntos, ¿no? Por ejemplo, lo que menciona Daniel es bastante interesante. Uno es sin duda la visión educativa que dice Kubik, desde Vasconcelos, una visión bastante nefasta, con un trato, diría yo, subhumano a las lenguas indígenas. Y no solo va de ahí, ¿no? Inclusive el relato oficial que deshumaniza, ¿no? Que o los indígenas fueron salvajes que vinieron a colonizar, civilizar los españoles, ¿no? O eran seres de luz, ¿no? En total armonía con la naturaleza, ¿no? Que estaban por encima del bien y del mal, ¿no? Como una especie, unos avatares, ¿no? Pero no azules, sino morenos, ¿no? Esta visión totalmente infantil, y creo que ambas bastante peligrosas, ¿no? En cuestión de cómo se va perdiendo la identidad, ¿no? Y se va construyendo un sujeto que en primera no existe y nunca existió, y en segunda es problemática para las personas que sí existen, ¿no? También lo que menciona Samuel de la creación de México, ¿no? Del Estado-Nación como tal, ¿no? Es curioso cómo se toman, claro, motivos indígenas, ¿no? Se toma alguna parte, digamos, de esta cultura, en especial azteca, ¿no? Que existió, pero como con un fin meramente decorativo, ¿no? En donde existe, pero en los museos, existe en el arte, pero de ahí en fuera no se menciona, no se habla. Y también creo que hay algo que va ligado con lo del neoliberalismo. Vivimos desde los 80s un desmantelamiento paulatino del Estado. Entonces yo creo que también tiene que ver con que esto no se había hecho por asuntos burocráticos, ¿no? Vivimos un Estado que cada vez iba
queriendo deshacerse de sus responsabilidades sociales y perder, digamos, toda esta rectoría. Y esto que se está planteando, en términos reales, si se planea hacer bien, requiere un trabajo inmenso, ¿no? De infraestructura, de económica y humana, ¿no? Entonces es muy interesante. Bueno, vamos a la siguiente ronda, ¿no? Para ver sus comentarios. No sé si Daniel quieras decir algo antes de empezar. Sí, quiero hacer dos comentarios rapidísimos. Me parece que también Braulio quería hacer dos comentarios. Perdón, no dos comentarios, pero me parece que también Braulio quería hacer un comentario. Quiero recalcar o recuperar algo que mencionaba esta Kubik respecto a la globalización. Creo que es bastante peligrosa esta parte de la globalización, porque la globalización tiene como su eje central el predominio del inglés, que el inglés sea la lengua que se hable en todas partes, junto con el chino, ¿no? En ese sentido, esto nos hace preguntarnos en cierto punto, y creo que es lo más peligroso del asunto con respecto a las lenguas indígenas, la pregunta de cuál es la importancia de mantenerlas vivas, de qué nos sirven, de qué nos van a servir las lenguas indígenas si en todos lados en el mundo lo que predomina es el inglés, si el idioma que debe de ser universal es el inglés. Entonces, esto pone en un riesgo muy grande a lo que son las lenguas, porque las vemos de forma utilitaria. Las vemos de forma en que si no sirven o si no me sirven para generar dinero, si no me sirven para llegar a un puesto más alto, pues no me interesa, ¿no? Y aparte de que no me interesa, veo con desdén el tema y pues qué sentido tiene, ¿no? No lo apoyo, no me informo, nada. Entonces es muy peligroso esta parte de la globalización. Sin embargo, así apuntando rapidísimamente, creo que a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia, y que bueno, ya se va, esta globalización empezó a cambiar un poco, como que se empezó a resquebrajar, y vivió como ese proceso. Ahorita quién sabe cómo lo vayamos a vivir, pero sí, es algo peligroso en ese sentido. Y también lo que mencionaba respecto a él, tanto él como Samuel, respecto a los muchos Méxicos, es algo también muy curioso, porque es esta cuestión de los muchos Méxicos lo que hace tan difícil gobernar a México y lo que hace tan difícil tener un plan para todo México, porque no se puede tener eso. O sea, se tendría que tener un plan para cada uno de esos mini Méxicos que existen en toda esta nación, en todo este país. Entonces es algo muy complicado y es algo que muy pocas veces se toma en cuenta en general para cuando se habla o cuando se quiere dar un punto de vista respecto a la educación, respecto a la salud, respecto a infraestructura. No puedes dar un punto de vista de México de manera homogénea o queriéndolo sintetizar todo en algún concepto, sino que tienes que abocarte, perdón si no es la palabra correcta, a cada uno de los puntos y a cada uno de los estados por las diferentes condiciones, tanto geográficas como culturales. Entonces, es algo muy muy destacante porque, pues sí, o sea, no es el mismo México y es un gran reto, ¿no?, lo que representa esto. Braulio, ibas a comentar algo hace ratito. Sí, claro. Bueno, en cada participación surgían como algunos conceptitos que quedaban como al aire. Y también me gustaría señalar, pero primero mencionaban el tema del neoliberalismo. Y aparte de que es muy importante, porque en estos últimos meses creo que neoliberalismo fue de las palabras más sonadas en la República, muchos preguntaban, pues, ¿qué es el neoliberalismo? Y la verdad es que el neoliberalismo como concepto se puede apropiar de muchas maneras, y en el eje político pues lo utilizaron como para sonar despectivamente al por qué estábamos en el contexto actual. Ahora, me gustaría señalar que hay dos formas de entendimiento: el modelo económico neoliberal y el modelo de pensamiento neoliberal. El modelo de pensamiento neoliberal, que buscaba más que la distribución de mercados y más que el avance lineal compartido en las sociedades del pensamiento, que era surgido por economistas suizos, pues como tal, como estructura teórica, era muy interesante porque permitía un desarrollo social estructural, pero bastante pleno, que avanzaba y era compartía una visión bastante equitativa. Ahora, moviéndolo al modelo económico, pues que solamente buscaba aumentar la riqueza, como lo había señalado Daniel, y aumentar los mercados, pues sí, resultó bastante golpeado, y lo vemos ahora, sobre todo cuando se comenzaron a privatizar, pues, las economías del Estado. Bueno, eso como primer punto. También me gustaría señalar que a lo largo de la historia, pues,
mucha de la comunidad indígena se ha atacado, y no nada más basándonos con más cosas, nosotros también podemos un poquito más atrás, podemos pensar con Díaz, en ese régimen tan opresor, que pues la verdad las personas, las comunidades indígenas, pues no tienen ningún reflector, al contrario, se veían más mancilladas, eran las personas burguesas o que tenían la élite, las que pues disfrutaban de este régimen tan propicio. Ahora bien, si nos vamos con Juárez, algo que parece irónico, que un primer presidente indígena en la historia de México, con su ley de reforma, lo que hacía era directamente atacar a estas comunidades indígenas, y algo que me parece muy interesante, porque también lo mencionó mi querida paisana, pues, si bien Vasconcelos con la SEP se encargó de adoctrinarnos de alguna forma, esta historia de bronce que muchos mexicanos tenemos, porque es la que nosotros pues estudiamos en la escuela, nos ha marcado muchos lapsos periódicos pues falsos, como lo es esta gran historia de Juárez. No voy a atacar ni señalar a ninguna personalidad histórica de nuestro país, pero sí quiero señalar al respecto eso, que el presidente, que el primer presidente indígena mexicano, pues con la ley de reforma se encargó de atacar estas comunidades indígenas, porque, pues lo sabemos, muchas de esas comunidades, al menos en el sur, se levantaban porque necesitaban pues tierra, y Zapata también se apropió de esto con Tierra y Libertad, y remarca bien lo que aquí se señala. Entonces, creo que era esa parte de la que me había gustado señalar. Hay otro punto más, pero ya no lo recuerdo. Entonces, sí, me gustaría que continuáramos con la siguiente pregunta. A mí me parece que Daniel hizo una pregunta muy importante sobre cuál es la importancia de mantener las lenguas vivas, ¿no? Yo pienso que una de las más grandes importancias es que no solo mantienes una lengua viva, sino mantienes una cultura viva también, ¿no? Justo como decía Kubieka al principio, la lengua también trae consigo una forma de ver la vida, una cosmovisión distinta. Entonces, tenemos distintas culturas en este mismo territorio. Entonces, yo creo que en eso radica la importancia de mantenerla viva, cosa que a muchos no les interesa por lo que dices, que, o sea, no venden las lenguas indígenas, sino lo que vende es el inglés, es el francés, lenguas internacionales, digamos, ¿no? Pero hay instituciones, precisamente como donde yo estoy estudiando, Náhuatl, que es en la UNAM, que han tomado o han dado clases han tomado lenguas indígenas para enseñarlas y para darles difusión, ¿no? Y darles más foco y para que el número de hablantes incremente, que yo creo que también ahí hay un gran problema, y yo no sé qué se va a hacer para difundir las lenguas indígenas, que se supone que es lo que tiene que hacer ahorita con el nuevo estatus de lenguas nacionales, que se tiene que difundir la lengua también y hacer toda una serie de cambios. Pero yo creo que en la educación, y yo creo que Kubik sabe un poco más de esto, pues hay un gran reto, ¿no? Porque para empezar, el profe, por ejemplo, que me da clases de náhuatl, dice que no hay una estandarización del náhuatl. O sea, yo voy en el primer nivel y pues me doy cuenta que sí hay muchos problemas, ¿no? Porque estamos viendo nosotros la variante dialectal de Mazahualcopa que se habla en la Ciudad de México. Entonces, digamos que esa es una forma muy distinta de la variante, no sé, de Veracruz o de Puebla, y eso también crea problemas para las personas que aprenden el náhuatl como segunda lengua e incluso para las personas que aprenden el náhuatl como lengua materna. Y entonces yo pienso, o sea, si eso sucede con náhuatl, que es la lengua indígena que más se habla y que más atención tiene, pues entonces también hay mucho, mucho problema y hay un gran reto para abarcar las demás lenguas, ¿no? Y también pues ver qué otras cosas se pueden hacer. Yo pienso que también podría haber un cambio, por ejemplo, en los medios de comunicación, para que sean los encargados también de transmitir las lenguas y transmitir la información en lenguas indígenas, y que no solamente eso se quede, digamos, en las estaciones de radio locales que transmiten en algunas comunidades indígenas en su lengua, y que creo que lo hacen en Jalisco. Me parece que hay una estación de radio donde tienen un programa que es en agua, pero pues es uno de muchos, ¿no? Y pues eso a mí me queda, o sea, saber, pensar y querer saber qué va a pasar, qué van a hacer estructuralmente para cambiar y para poder difundir las lenguas indígenas. Sí,
Sí, bueno, creo que igual hay como bastante como que platicar sobre eso. Bien podríamos como platicar de eso toda la noche y estaría muy interesante sobre cuáles son las alternativas, cuáles son como todos los ejes que hay, las problemáticas, los cuestionamientos hacia los programas como del Estado, de las instituciones. Y bueno, aquí yo creo que quiero retomar como la participación de todos mis compañeros o de mis compañeros, y también quiero como hacer un énfasis que hay como que hay muchos fenómenos de migración. Entonces, esto, o sea, como que nos atraviesan bastantes cosas, ¿no? La migración, el racismo, el neoliberalismo, el capitalismo, o sea, realmente es como todo un panorama muy amplio en el que hay para dar una respuesta muy concisa a esto. Y volviendo a retomar lo que nuestro compañero Daniel dice, es, bueno, ¿cómo se hace o cómo le hacemos para que las lenguas indígenas sean retomadas? ¿O cuáles, o sea, por qué son valiosas o por qué se deben de mantener? Y bueno, yo creo que y pienso que las lenguas son como el motivo para comprender o también el discurso de una comunidad, ¿no? El discurso histórico, el discurso oral, el discurso político, cultural. Y a veces creo que no, nos quedamos como en todo este panorama global, ¿no? Que solo entendemos que la única forma de comprender a la humanidad o de comprender como a nuestro Estado es el sistema democrático, ¿no? O que la única forma de participación y política es el voto. Entonces creo que es como muy interesante como saber como todo este panorama. Y aquí yo creo que alguien que nos puede responder muchísimo todas estas inquietudes, a quien yo admiro bastante, es Yasna Yelena, que creo que tiene como todo un proceso y también un activismo muy importante en las lenguas indígenas, porque ahora como que hay como bastantes políticas que se hacen y dicen, bueno, vamos a rescatarlas, ¿no? Y a mí esa palabra me suena como bien curiosa, ¿no? Rescatar, bueno, pues ¿quiénes somos? O sea, somos como moralmente superiores y nos seguimos viendo como moralmente superiores para tener y llevar este adjetivo o este verbo, perdón, de rescate. Claro, totalmente. Yo quisiera hacerles una pequeña pregunta, más que otra cosa. Es claro que para que funcione esta iniciativa tendría que haber voluntad política de parte de la actual legislatura y del actual gobierno, ¿no? Y una coordinación general, ¿no? Entre todas las fuerzas políticas para hacerlo realidad, más allá de lo electorero, ¿no? Ustedes ven, no solo en lo federal, sino en general, ven actualmente tal intencionalidad, o sea, realmente un compromiso con esta propuesta, o se quedará como muchas otras, simplemente como algo plasmado en la Constitución que será ignorado y tomado a capricho en cuanto sea conveniente en el discurso o electoralmente. Es interesante lo que señalas, porque al menos hasta el momento la Cámara de Diputados ya lo había aprobado, pero yo no tengo información que la Cámara de Senadores Todavía haya no. hecho algo al respecto o lo haya aprobado. Exactamente, entonces hasta el momento no se ha aprobado y pues sí, genera un gran parte de aguas, pero pues nos quedamos en esta brecha de si sí o si no, si va a funcionar o no. Al menos en perspectiva de mercado, actualmente, desafortunadamente, este centralismo que tenemos, que siempre se mira hacia el centro y muy poco hacia abajo, ahora se está viendo hacia el norte porque son los países que más aportan al PIB. Pero hablando en términos económicos, en el sur, se está teniendo una ascendencia a que personas del centro, digamos Ciudad de México, se están encargando de apropiarse de ciertos elementos culturales de las partes de la zona sur, así como de mucha de su construcción histórica, para vender en otros lugares, así como en otros países, pues ahora el concepto cultural que es de lenguas indígenas, que es pueblos mágicos. Entonces, en este sentido, desafortunadamente, si pensamos en comercio, mercancías y en generar riqueza, pues sí, porque hasta hay una ascendencia entonces en la venta de este concepto y por lo tanto, pues los reflectores iban a dirigirse para allá. Me parece desafortunado que esa sea la intención. Pero como lo mencionaron al principio, el liberalismo trataba mucho de estos temas y si ahora le está permitiendo apropiarse de un elemento
como lo es la cultura histórica, para poder generar mucho beneficio, pues lo va a hacer. Digo, al menos yo lo señalo entendiendo un poquito de estas ascendencias pues de ventas, ¿no? Me parece desafortunado, pero es la realidad. Bueno, yo la verdad es que se me hace importante como tocar este tema, como todo esto que genera el neoliberalismo con un modelo económico de un supuesto progreso. Y es algo que se vende bastante, bastante bien, como en todas estas políticas que se implementan como para progresar o para retribuir de manera económica a estas comunidades y se hacen como pueblos mágicos. Entonces, eso a mí también me parece muy peligroso, como cuando un lugar se nombra pueblo mágico, completamente hay un extractivismo epistémico, cultural, no me acuerdo muy bien cuál es el nombre, gentrificación, el fenómeno como de gentrificación. Entonces, también, retomando la participación de Samuel, es como, ¿qué tanto se va a hacer como el Estado responsable de como estos discursos que da? Porque si bien puede que esté ya sentada en la constitución política, ahora vamos a ver cómo es que se garantiza a través como de varios ejes de trabajo, no sé, lo económico, lo político, lo cultural, y en mi caso, en el que yo le tomo muchísima importancia, es a lo educativo, porque si bien la educación es un proceso de socialización y uno de los agentes más fuertes encargados en el proceso de socialización es la escuela, pues ahí tendría como que implementarse un nuevo currículum y volver a diseñar bastantes cosas con esta nueva política, sabiendo que el español no es la única lengua nacional y sabiendo también que hubo políticas anteriores en la historia como de la escuela que implementaron a la educación, que implementaron el currículum con el objetivo de que el español fuera una lengua nacional y fuera una hegemonización de pensamiento. Con respecto a esto que comentas, de si se le va a dar realmente la seriedad que se merece el tema y si sí se va a apoyar o nada más va a ser como parte del discurso político, algunos senadores de la oposición al actual partido que cuenta con la mayoría, que es Morena, mencionaban que, o hacían mucho énfasis en que el gobierno le ha quitado mucho presupuesto a distintas instituciones relacionadas con lo que son los pueblos indígenas. Creo que sí es algo que no se puede defender lo indefendible no me parece lo más correcto, ni nada de lo correcto. Pero yo quiero meter aquí, a lo mejor ya alejándonos un poquito de esto, y bueno, también abriéndole a lo mejor y la participación a Cupig, porque en su Twitter, que por cierto los invitamos a que la sigan en Twitter, publica respecto a estas cuestiones. Entonces, si como institución te están quitando presupuesto, ¿no tendrías que hacer más con lo menos que te están dando? O sea, realmente si lo que te interesa a ti es que, vaya, ya se elevó a rango constitucional como lengua nacional las lenguas indígenas, ¿no? Ahora, yo como perteneciente a esas comunidades, yo como defensor, y perdón por a lo mejor incluir este concepto que, como mencionas, es o puede resultar superiormente moral, pero vaya, no siempre va a resultar así, ¿no? Muchas ocasiones personas que pertenezcan a esas comunidades van a considerarse como defensores, ¿no? Entonces, yo como defensor, yo como integrante de estas comunidades, ¿qué puedo hacer? Tengo que empezar a hacer más con esos recursos que me están dando, y además esas estrategias que existen en muchas ocasiones son malas, son fallidas, están pobremente estructuradas. Entonces, yo creo que no solamente es como tal esperar a lo que el Estado te vaya a dar, sino también como institución, de qué forma puedes reestructurar las estrategias que ya tenías implementadas. Y creo que es algo que hace mucha falta, o sea, reestructurar esas estrategias, pensarlas desde otra forma, pensar de qué forma se puede llegar a más personas, porque en muchos videos, muchos materiales, mucho del contenido que se hace, llega a unos cuantos apenas. Entonces, desde mi punto de vista, es muy importante que esa difusión se tenga que replantear para que no solamente quede en letra muerta, sino que realmente empiece a tomar presencia reformas como la que se hacen hoy.
Claro, y creo que es bien necesario como hablar de eso, ¿no? De los recursos que sean. Y a veces pensamos que la única institución, la única solución a todas las leyes que se pueden hacer o a todas las leyes que se pueden dar o como quien tiene como el poder legítimo es el Estado. Entonces, sí puede existir que haya todo un panorama ejecutivo, judicial y constitucional que siente estas cosas, pero al final creo que es muy importante también trabajar desde las propias comunidades, trabajar desde las propias, desde los propios recursos que hay. Y aquí es algo que quiero recalcar bastante. Yo creo que uno de los de las cosas que a mí me interesa como trabajar en todos los proyectos es, bueno, la autogestión. Y esto lo enlazo como con la parte que decías tú antes, ¿no? ¿Cómo conciliamos estas partes? O sea, creo que hay tantos Méxicos que no se puede dar una solución para todos los Méxicos. A lo mejor el Estado no puede ser la solución. Entonces, el Estado creo que también vivimos como en un panorama muy largo de priismo en los que los programas sociales se hacían como a través como de métodos pues de escritorio en el que nunca se visitaba la comunidad, nunca se conocían las necesidades, nunca se conocían las exigencias y se planteaban como planes de bienestar a través de eso, que en lugar de solucionar un problema, creaban más problemas sociales. Entonces, creo que hay que apuntar muchísimo como a eso, a cuáles son las necesidades educativas. Bueno, en mi caso, yo hablo desde la educación porque creo que es pues, lo más importante, ¿no? Como el núcleo en el que se forman muchísimos aspectos. Entonces, creo que una de las ideas es pues no pensar que el Estado va a ser la solución de todo. Samuel. Sí, yo pienso que, bueno, esta nueva, digamos, reforma sí tiene el peligro de quedarse solamente como en lo dicho y no en acciones, ¿no? Porque como lo decía antes, a pesar de que se quiera, bueno, no rescatar, porque Kupik tiene razón y no tendríamos que utilizar ese verbo de rescatar, sino retomar, digamos, a las lenguas indígenas, pues también habría que hacer un cambio con lo que la gente piensa sobre las lenguas indígenas y hacerlas un tema más interesante, ¿no? Y sobre lo que hablan de las instituciones, yo pienso que igual hay un problema con la difusión de materiales, por lo menos desde mi perspectiva, desde donde yo lo he visto como estudiante de una segunda lengua indígena. Porque, por ejemplo, yo no sabía que que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas hacía material, hacía gramáticas y hacía incluso como reglas ortográficas de las 68 lenguas que existen, porque no existe esa difusión. De hecho, cuando yo fui al INALI a pedir un libro, porque también estudié Tojolabal hace poco, a pedir un libro con el que les enseñan a los niños de la primaria, pues tenían así como un montón de material ahí guardado, ¿no? Y si tú no lo vas a pedir y si tú no te enteras de que eso existe, pues entonces nadie más te lo va a decir, porque no existe esa difusión, ¿no? Difusión y no existe como la intención tampoco, pues de querer difundir y llegar a más personas y decir, miren, aquí están las 68 lenguas que tenemos en el territorio nacional, ¿no? Entonces yo creo que sí, si no existe la intención y si no existe como esta difusión, pues no va a haber cambio, ¿no? Y que tampoco se requieren Sí, de muchos sí. recursos, ¿eh? Bueno, Perdón, Copi. Tampoco se requieren de sí, muchos recursos. yo también creo que no es como falta de recursos, sino falta de intención. Así es. Entonces, digo, al menos las personas que estén ahorita, tomándose el tiempo de vernos, nuevamente agradecerles. Y yo creo que fue tu primer llamado a mantener esta difusión de retomar, pues, como la sociedad, porque como mencionaba antes, a las instituciones a lo mejor va a resultar paradójico apropiarse de estas, de estos temas. Al menos el aparato del Estado, pues, me parece muy interesante porque veámoslo de la perspectiva política, que va muy en línea con la perspectiva estatal, pues las únicas acciones políticas que se toman va con el objetivo directo de ganar más electorado, o sea, buscar más votos. Entonces, a lo mejor es la línea directa entre vender este nuevo tema de, pues sí, de cultura. Entonces, en ese sentido, pues queda muy, muy desafortunado y yo sigo señalando que entonces recae en nosotros como ciudadanos, personas comunes,
que retomemos esta nueva, pues esta nueva línea de avance que sería la nueva cultura. Me gustaría que fuera como nueva cultura. Y me parece señalarlo porque al menos un amigo mío muy cercano que se dedica en regiones rurales de Oaxaca, actualmente él me señala que hay un problema directamente con Oaxaca porque hay muchos expedientes penales que se están retrasando porque hay una falta de intérpretes. O sea, en muchas comunidades, marginadas, entre paréntesis, en Oaxaca, pues hay personas que están privadas de su libertad porque no existe una persona que pueda fungir como un intérprete y pues que pueda entender su caso y que pueda hacer algo al respecto. Entonces hay esta brecha que actualmente para nosotros pues no es visible, pero que hay gente que se está dedicando a ello y que me lo señala, pues ahí necesitamos más gente, pero desafortunado porque la capacitación de estas personas pues algunas veces resulta en escasa porque no tenemos nuevamente... problema, creo que de esta plática, pues no tenemos los reflectores ni la relevancia necesaria para poder actuar al respecto. Así que entonces considero yo que reside en primera instancia en nosotros el poder, pues ya ir promulgando, entre paréntesis, pues estas nuevas perspectivas, estas nuevas visiones de no rescatar, posiblemente retomar estas, pues estas lenguas que poco a poco desafortunadamente se han ido perdiendo. Rápidamente, mencionaba Samuel que que es un tema interesante o que se ven como un tema interesante las diversas lenguas, ¿no? Yo diría que no es de que se vean, ¿no? Sino que realmente son un tema interesante y es lo que hemos estado viniendo comentando a lo largo del programa, que estas 68 diferentes cosmovisiones más todas estas diferentes variantes que también terminan desembocando en lo que son también diferentes cosmovisiones, ya los vuelve algo muy interesante. Me parece que esta parte de la ciencia que había antes de la llegada de los españoles es algo que se tiene muy en el abandono y es algo que a mí, sinceramente, no me deja dormir a veces por las noches o a veces cuando lo mencionan en las clases, es algo que me resuena durante todo el día. Esta parte de que teníamos mucha ciencia, teníamos también... Y lo quiero recalcar así súper subrayado. A mí la arquitectura preconquista, precolombina, me parece que también es otro de los términos que se puede utilizar. A mí la arquitectura de las civilizaciones antiguas me parece de la más impecable y de la más hermosa que ha existido y que existe en todo el mundo. O sea, la forma en la que la concibieron, los detalles con los que está construida... es algo que me maravilla. Yo a veces veo como esas reconstrucciones en 3D y en modelos que les hacen en fotos en Instagram y me parece alucinante. Es algo que me hace pensar a mí, ¿por qué no el mundo está volteando a ver a rescatar todas estas cuestiones y está en cosas que, vaya, a lo mejor y también tuvieron su grado de brillantez y grado de en cuestión de estética, de algo muy hermoso, de pirámides de Egipto, de Grecia y demás? O sea, yo creo que está a esa altura y hasta un poco más, tanto la arquitectura y como los conocimientos. Nada más como comentario rápido, que ni fue tan rápido, respecto a lo que comentaba Samuel. Bueno, también aquí, con lo que comentaba Daniel, perdón, va Samuel. No, sí, si quieres hablar ya. Ah, bueno, está bien. Con lo que comentaba Samuel, creo que hay que apuntar bastante a que existe un paradigma epistémico dominante. O sea, ¿cuál es como esta parte y esta forma de concebir, entender el mundo a través de una lengua que es una lengua hegemónica, que es el español? Entonces, también yo creo que, o sea, hay que hacer mucho uso de los recursos históricos y saber quiénes eran los países, bueno, los territorios que conquistaban y los que colonizaban, y quiénes eran los colonizados. Entonces, esto a mí se me hace como muy interesante de la historia, como de la historia universal, ¿no? Que es como España, Francia e Inglaterra se peleaban como ciertos poderíos y ciertos territorios como África, bueno, lo que nombraron como continente africano y lo que nombraron como continente americano. Sí, bueno, mi comentario es un poco breve, es respecto a lo que decía Braulio, ¿no? Del cambio cultural, porque verdaderamente yo creo que
reconocer 68 lenguas nacionales sí sería completamente hablar de un cambio cultural, y porque esto nos trae una nueva visión, ¿no? Un paradigma muy nuevo de cómo ver a nuestro país. O sea, no verlo como algo que solo tiene una cara, sino algo que tiene más de una cara y pues que somos parte de ello, ¿no? O sea, nada más como me gustó y me pareció interesante eso del cambio cultural. Claro. Nuevamente igual, a lo mejor en brevedad, pues sí, a lo mejor lo que señala querida paisana respecto al imperialismo que pues en ese entonces fungió drásticamente y que pues no trajo más que, al menos desde mi perspectiva, pues mucho sufrimiento, mucha esclavitud y muchísima opresión. Entonces, hay un tema muy interesante que a lo mejor no lo apropio ni lo comparto, pero que sí se señala, que a lo mejor va en una línea directa a lo que mencionaba el compañero Daniel respecto a qué pasó, ¿no? ¿Por qué dejamos de mantener esa perspectiva que teníamos en nuestros antepasados, en nuestra cultura prehispánica? ¿Por qué no se retomaron algunas cosas? ¿Por qué actualmente la visión pues resulta tan desapegada a la visión que se tenía ese entonces? Y al menos este historiador, que no recuerdo el nombre, pues señala que es producto de una evolución, que se ha retomado la parte más interesante o lo que más le interesó a la sociedad en común, se apropió de esas herramientas, lo que fue entonces la materia de prehispánica, y pues surgió lo que es ahora, lo que conocemos como el contexto. Entonces, en esta línea me parece muy interesante, sobre todo porque pues es bastante complejo entender que más allá de nuestras raíces, pues la sociedad se ha encargado de diferentes perspectivas desde diferentes maneras construir una sociedad equilibrada. Problemas con mi conexión. Sí, me parece que estamos teniendo problemas con tu conexión, Braulio. Bueno, les ofrezco una disculpa, ¿me escuchan ahora? Sí, ya. Ok, bueno, y también como otro punto me gustaría señalar que, no sé si ustedes están de acuerdo, igual me gustaría escuchar sus opiniones, la Constitución actual ha manejado una perspectiva muy homogénea de entender la vida nacional, porque sí, es muy cierto que existen muchos Méxicos, pero la Constitución nos aglomera en uno solo, nos hace hegemónicos, nos hace homogéneos y nos hace entender que la nación solamente somos unos, los mexicanos. Entonces es un problema, porque si esta Constitución nos construye como identidad territorial o estatal, pues me gustaría señalar que desde ahí surge esta perspectiva unitaria de una sola visión social. Entonces, para ahí me gustaría que lo comentaran ustedes. ¿Será que nuestra Constitución ha jugado desafortunadamente en contra de esta perspectiva, que sí existe una cosmovisión más amplia, que sí existe bastantes Méxicos? Porque inclusive hasta semánticamente hay una parte que dice que el territorio mexicano es de México, de los mexicanos, pero pues incluso yo lo señalo, ¿hasta qué punto es de nosotros México? ¿Hasta qué punto nosotros lo hemos apropiado? ¿Por qué hay inversión extranjera apropiándose de este capital natural? ¿Qué está sucediendo con esto? Bueno, lo señalo muy, muy brevemente y me gustaría escuchar qué piensan ustedes al respecto. Ok, yo también aquí quiero señalar algo que se me hizo muy relevante y necesario como que también abordemos en cuanto a la participación de nuestro compañero Samuel en que decía, bueno, hay que ser cuidadosos, ¿no? ¿Esto está vendiendo electoralmente o es como una política que debe de ser necesaria y retomada como en este momento histórico? Porque estamos como en un panorama en el que hay una pérdida de lenguas, y justo hay una pérdida de lenguas por un montón por un panorama que domina, que es el neoliberalismo, ¿no? La migración, la pobreza, la discriminación, problemas sociales que se dieron a partir de este sistema. Entonces, yo pienso y creo que sí tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Esta parte vende, o sea, le vende como al electorado para hacer proselitismo político y para avanzar como en sus eslabones partidistas, o realmente es porque es necesaria.
Y aquí me va como otra pregunta, ¿no? O sea, creo que nosotros somos jóvenes y de alguna manera estamos como incursionando en la vida pública. Y eso me hace tener esperanza, saber como que a lo mejor esta forma en la que se está gobernando en este momento no va a ser la misma en 15 años cuando jóvenes como nosotros lleguen al poder. Y creo que se me hace importante y relevante reconocer cuáles son como los bemoles del Estado, cuáles son los sistemas caducos, cuáles son como los factores que detonan un problema social y sobre todo para saber que, no sé, en algún momento a quien ambicione estar como en un puesto público tenga como todo el panorama sobre esto. Y eso se me hace como muy curioso, ¿no? Porque creo que los jóvenes tenemos como esta responsabilidad de ser generaciones nuevas. Y es algo que Durkheim decía en la idea de educación, que es una idea muy funcionalista y también muy positivista, una generación tiene que ser mejor que la otra. Pero si nos vamos como adecuando esta idea al contexto, entonces nosotros tendríamos que ser una generación más pertinente a la que ya están, ¿no? Y por eso como que me causa muchísimo, muchísima confusión cuando jóvenes como de nuestra edad intentan hacer como lo mismo que ya hacen como los políticos, ¿no? Sabiendo como que eso, o sea, que ya identificamos como completamente cuáles son los problemas de esa manera de gobernar. Ya tenemos el tiempo encima con respecto a la duración del programa. Zach, si nos quieres guiar hacia el término. Sí, bueno, creo que han sido todas unas intervenciones bastante completas. Yo creo que el público puede quedar satisfecho con esta conversación y sabiendo que tienen mucho en qué reflexionar. Es un tema muy difícil, es muchas aristas. Yo creo que estamos ante la oportunidad de sanar esas viejas heridas de la creación de este Estado-nación. Digamos que pagar estas deudas históricas que tiene el Estado mexicano con diferentes grupos, no solo indígenas, sino en general, ¿no? Con esta oportunidad de, diría yo, aceptar nuestro pasado, aceptar nuestras culpas y nuestros aciertos y poder caminar hasta cierto punto con metas comunes a pesar de nuestras diferencias, ¿no? Insisto, fue un gran programa, creo yo. Me gustaría saber ustedes qué recomiendan, ¿no? Para comenzar este camino como ciudadanos, aquí todos los presentes, para retomar, diría yo, el trabajo desde las personas que están dentro de una comunidad indígena y la gente que no, para progresar esta situación. Y pues no sé si vamos a leer los comentarios, Daniel, o después, o ya no. Sí, les vamos a dar un breve momento respecto a los comentarios. Respondemos tu pregunta. Yo quiero empezar. Primero que nada, me parece demasiado interesante y concuerdo mucho con lo que menciona esta CUPIG respecto a nosotros siendo estos políticos del mañana que ocupemos estos poderes públicos. Es algo que requiere todo un tema completo para, todo un programa completo para abordarse. Desgraciadamente, el tiempo nos come, pero si aquí los participantes están de acuerdo, pues podemos retomar algunas preguntas que quedaron en el aire o algunos temas que no se abordaron, como la pregunta de Braulio que lanzó al aire, que ya no nos va a dar tiempo de abordar, de responder, pero que sin duda alguna es algo interesante. Entonces, respecto a lo que preguntabas, ¿yo qué recomendaría o qué creo que se debe de hacer? Darle su lugar, darle su lugar y no tanto como estarnos quebrando la cabeza respecto a por qué es importante, ¿no? A mí qué me interesa aprender una lengua de todas las 68 que hay. O sea, yo creo que es ir dejando poco a poco esta parte y empezar a ampliar de a poquito como que nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión. Creo que es empezar a también ser empáticos. Yo recomendaría eso. Así cerraría mi intervención antes de pasar a la lectura de comentarios y después de las intervenciones de los aquí presentes. Eso, ser empáticos, empezar a pensar también en el otro y en lo que implica el otro también. Vic.
Muy bien, pues yo aquí creo que tengo una conclusión que se me hace muy importante y muy interesante. Yo tengo dos amigos como con los que a veces charlo de estas cosas, ¿no? Entonces, una vez decíamos, bueno, ¿cuál es la alternativa de solución ante todo este sistema que está ya caduco, que está fracturado, que tiene un montón de grietas y que tiene grietas, no sé, desde grietas sociales hasta grietas ecológicas? Entonces, nosotros como que pensábamos en ese momento, ¿cuál es, no? ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Si fuimos esta generación a las que no le tocó tierra, a la que ya se le negó hablar como una lengua, como que ya está como varada en muchísimas cosas, ¿no? Que es como nuestra generación. Entonces, yo creo que aquí hay que remitirse a lo genealógico, ¿no? Saber de dónde venían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, porque bueno, a través de eso también nos conformamos nosotros y nos conformamos en el momento en el que estamos viviendo. Y aquí creo que esa es mi alternativa de solución, ¿no? Saber cómo coincidían en el mundo nuestros abuelos, ¿no? No sé, a lo mejor el abuelo de alguien lo concibía, no sé, en náhuatl, ¿no? A lo mejor la participación política de nuestra tatarabuela era a través de una asamblea o este tipo de cosas, ¿no? Saber cómo también nuestra historia y nuestro antecedente genealógico. Bastante interesante. En la misma línea que mi paisana, yo creo que me gustaría que pues ahora retomáramos la perspectiva que tiene, la perspectiva de los pueblos. Es decir, que dejáramos de ver hacia nosotros, hacia afuera, y nos dedicáramos a acercarnos a las comunidades, preguntarles si ellos están dispuestos a que se comparta su cultura o si en realidad les gustaría que se mantuvieran como lo han sido hasta actualmente. Yo creo que una visión muy capitalista, slash neoliberalista, es querer que nuestra visión se comparta con la de alguien más y llegar incluso a imponerla. Me gusta mucho la idea que sean así las cosas, me gustaría más, lo señalo de nuevo, pues preguntarles a ellos si es lo que ellos desean, si es lo que ellos quieren, y de ahí seguir la línea de avance. Y por otro lado, como si no, si concepto de respuesta, también ya hay gente que se planteó lo mismo hace mucho tiempo, como nosotros actualmente, y ya existen las cooperativas, ya hay grupos sociales que están haciendo o están retomando, pues sí, este concepto que poco a poco se va perdiendo. Entonces, hay acercamientos. Si gustan, Política 18 en esta semana les va a dar algunos posts de grupos sociales que están haciendo cosas al respecto, como para que ustedes vayan y se adentren un poquito más, pues, se informen un poquitín más. Y esa sería, yo creo que mi respuesta. No, considero que es mi respuesta. Sí, pues yo, al igual que Daniel, considero que hay que darle el lugar a las lenguas indígenas y pues valorarlas, ¿no? Y también me gustaría, pues ya como en otra vertiente más en la cultura, pues promocionar a todos estos escritores contemporáneos, invitar a la gente a que los lea, porque hay muchísimos escritores que están escribiendo en lenguas indígenas. Y pues sería relevante, sería interesante que se acercaran a ellos, ¿no? Y conocer pues estas lenguas, digamos, a partir de la creación literaria de otras personas, porque pues la literatura también refleja un poco de lo que se piensa en las comunidades, de su filosofía, etcétera, ¿no? Y pues yo les daría tres nombres de algunas poetas que yo conozco, que es Celerina Sánchez, que ella escribe en Ñuzabi. Irma Pineda, ella escribe en zapoteco, y Nikea Sánchez, que escribe en zoque. La mayoría escribe en poesía, pero también existen cuentistas, ¿no? Entonces, estaría muy bien que se acercaran a leer un poquito en otras lenguas para conocerlas de primera Oiga, mano. pues yo me sumo, Vamos a. ya Sí, breve, bro, yo me adelante. sumo a uno de los nombres. Igual, algo que se me hizo también muy interesante fue que Juana Peña, que es una poeta en la lengua chol, hace una semana, creo menos, le dieron el premio de literatura indígena de América en la FIL de Guadalajara. Entonces, pues yo creo que también sería muy interesante que nos diéramos la oportunidad de leer su poesía, porque lo poco que pude comprender un poquito de leer, se me hizo fascinante, como dice mi amigo Samuel. Igual, yo aquí me sumo como a otros nombres porque creo que en la manera en la que se difunde la poesía es un poco más rápida y también una de las aliadas son como las redes sociales. Y uno de mis poetas como favoritos que me gusta muchísimo es Elvis Guerra, que escribe en zapoteco.
del Istmo. Muy bien, pues apunten bien las lecturas y si no, de cualquier forma, igual y los clips que subiremos en la semana, ahí anotamos los nombres para que no se pierdan. Ya nos vamos a estar despidiendo con respecto al programa. Antes que nos vayamos, mandar un saludo enorme y un abrazo a la distancia a todas aquellas personas que nos estuvieron acompañando. Un saludo enorme a Alberto Montaño, a Luis Arribas, a Alexis San Germán, a Mayus García, Eliezer Franco y a todas las demás personas a los que les mandé saludos ahorita fue porque nos estuvieron comentando durante la transmisión. Luis Arribas mencionaba que, vaya, que tuvimos unos invitados de lujo y estoy totalmente de acuerdo. Mencionaba también que le da gusto que las lenguas sean por fin reconocidas entre la Constitución y sean protegidas. En México se debe de gobernar para beneficio de todos, que también fue un poco de lo que estuvimos comentando a lo largo del programa. Mayus García comenta que la educación sí ha sido gran partícipe en la desaparición de las lenguas indígenas. Por ejemplo, la generación de mi mamá, sus padres, no querían enseñarle su lengua originaria, porque en las escuelas solo se les enseñaba a los niños en español. Mi mamá es de Mitla, pero de todas formas aprendió el zapoteco, gracias a su bisabuela. Vaya, es parte de todo esto que estuvimos comentando. Irma Camacho nos comenta justo en este momento que debemos estar orgullosos de nuestras lenguas indígenas. Y pues sí, totalmente de acuerdo. También un saludo muy grande a Irma Camacho, a Dana Vázquez, que nos menciona que muchas gracias por este programa. Muchas gracias a ustedes porque nos ven, porque comparten nuestros contenidos, porque nos recomiendan y porque hacen posible esto. Y nada, ya para despedirnos, me gustaría mucho agradecer nuevamente a Cupic por habernos dedicado este tiempo. Como menciono, es muy corto la disposición, el tiempo que consideramos, pero si tanto Cupic como Samuel como Braulio consideran a lo mejor ya hacer una segunda parte de este programa o que durante la semana nos pongamos de acuerdo para hacer a lo mejor algunas breves entrevistas o algún tipo de material extra, pues estaría muy interesante y pues aquí todos estaríamos encantados, me parece. Entonces, Cupic, muchísimas gracias. Creo que se nos trabó o se le fue un poco la señal. Samuel, también muchísimas gracias. Tus comentarios, al igual que los de todos, fueron muy valiosos. Sí, no, gracias. Gracias a ustedes por aceptarme aquí en el programa. También muchísimas gracias a nuestra querida Saxton por haber fungido como moderadora y también haber aportado algunos comentarios. Muchas gracias por permitirme moderar y pues, muchas gracias a todos los invitados por sus comentarios tan atinados y por nutrirnos con nuevos conocimientos. Ya nos dejó Cupig. Braulio. Nada, igual agradecer. La verdad, me dio muchísimo gusto poder compartir estos diálogos y visitar estos espacios. Agradezco y valoro el tiempo de las personas que actualmente nos están viendo. Les deseo una agradable noche. Y a todos ustedes, muchas gracias, amigos. Gracias por su tiempo y me gusta mucho que tengan esta idea de poder construir a favor de México con esta idea, pues, me gustaría llamarla progresista porque lo es y tan sensata y racional. Sin más que agregar, nos estaremos viendo la próxima semana en un interesante otra vez episodio de Política en 18. Hacemos un spoiler. Vamos a estar retomando las noticias relevantes respecto a el mundo y respecto a México en los siguientes programas. Entonces, no se lo pierdan. Nos estaremos viendo y nos despedimos. Alexis San Germán, un saludo por parte de Braulio. Hasta la próxima semana.